mucha gente y más yo que tenía como los espacios libres para caminar, porque a uno hay veces que no lo dejan salir del patio donde está. ¿No? No, en la cárcel no lo dejamos, sino que... ¿Está firmando? Usted pertenece. Oiga, pero que la contaste de la cárcel. Entonces... Usted pertenece, lo meten a un patio, por ejemplo el número 2, y usted de la puerta del número 2 no puede salir. En cambio, a mí me metían, yo estuve en el 2, estuve en el 10, y de resto en todos, porque yo salía del patio donde estuviera y me iba para la entrada, donde está todo el mundo. Pues la mayor parte de los que caminan por todas partes. Y yo era uno de los que caminaba por todas partes, que a mí me lo permitían. ¿Y usted era líder? Sí, yo era más o menos un líder allá. Entonces, yo no encontraba a esa gente en todas partes, no. Ni en el mismo patio, sino que de pronto, ¿qué hubo? Y eran muy conocidos míos, amigos, pues. Si conversábamos, así como estamos conversando, conversaba yo con ellos. Y una vez me dijo uno de ellos, uno que era entre los dos o tres que iban, había uno que era como muy charlatán, como simpático, pues, de ese tipo. El charlatán. Y llegó una mañana y yo estaba sentado en una banqueta, en el corredor. Y se sentó al lado y me dice, ¿y qué? ¿Ustedes preparándose aquí para, con motosierras, para ir a la luna? Y le dije, ¿cómo es? ¿Es que hay mucho monte allá o qué? ¿Para tumbar? Y yo, no, lo que pasa es que ya ustedes les dieron la noticia de que en la luna hay agua, pero está congelada, y supongo yo que hay que cortarlas con motosierras, cortar cubos y sacarlos y ponerla a que se descongele. Eso, por eso me habló de la motosierra y eso, pobre, yo le digo, ¿y usted? Y no, nosotros andamos por todas partes. Pero yo le digo, bueno, ¿ustedes por qué saben eso? Y yo, no, porque nosotros estamos por todas partes. ¿Y el problema de las gafas? ¿Qué fue el problema de las gafas? El problema de las gafas, yo no recuerdo bien, pero de todas maneras se partió y al principio la arreglo y la escogió. Y conversamos otra cosa, y con ella aquí, les hacía así, y de pronto, no, ya están. Estaba empatada, estaba como si no le hubiera pasado nada, como si no estuviera partida. Eso fue lo que me pasó con las gafas. ¿Y tu mujer se acuerda de eso? ¿Ah? ¿Y tu mujer se acuerda de eso? Pues, yo no sé si se acordará, pero ella sí. Se dio cuenta, pero yo las iba a mandar con ella para que me las cambiaran el marco y todo, ¿no? Pero ese señor las arregló. Y eso no se veía, pues no se notaba nada, nada, como si no lo hubiera pasado. Y eso llega y se desaparece, o sea, llega como sale aquí conmigo y después se va. Ah, sí. Y otra cosa, se le pierden a uno y no lo vuelve a ver. ¿Y cómo es la figura? Pues la parte estética, la parte física. Pues es lo mismo. Como estás viendo a Eduardo ahí sentado. Estás viendo a otro, sí. Pero también tienen los que me aparecían en la finca que yo tenía en Amalgui. Esos eran. Esos sí tenían los ojos como más grandes y como más echados hacia abajo. Sí.
Y eran distintas las caras. No, verdad, es que tú me estás contando aquí historias de extraterrestres que mi hermano. Ah, esto está hablando. No, yo la gente. Me siento por aquí. Y mi hermano está me echó un cuento este de extraterrestres. Ah, sí. Con de Belio. ¿Usted se acuerda de alguna cosa de eso? Pues yo no tengo muy en claro, pues lo que pasó cuando estaba en Envigado. Pues esa cosa sí me pasa, pero él es el que le acuerda muy pues. A ver, ¿qué es lo que recuerdas de lo que le conté de Envigado? Pues era pues como él hablaba de una persona. Y entonces cuando yo llegué a visitarlo, se me quebraron unas gafas que le habían regalado. Se le totearon. Me las regalaron en la misma cárcel. Se le totearon. Inclusive que por ahí están los pedales, porque eso se volvió pedal. Y entonces, bueno, yo le dije, yo me las tengo que dar para arreglar. Y a los 8 días que volví, bueno, al fin se me olvidó a mi mamá, y a los 8 días que volví, me dijo, ay, imagínate que el amiguito este se me preguntó y que dijo, hombre, ¿qué? Se te dañaron las gafas. Y que las cogí así y estaban totalmente buenas. Otra evidencia fue muy tremenda, fue cuando. Pues una vez le dijeron que ellos le iban a dar la fórmula para curar el SIDA. Ahí me acuerdo de eso. Ahí me acuerdo. Pero se le olvidó. Ahí se le olvidó. Se la apuntaron y se le olvidó. La anotamos, sí. Esa sí me acuerdo yo, hace muchos años. Hombre, que yo iba a ir, porque en esos días salí de la cárcel. Pero entonces. Y yo iba a ir a alguna parte a hablar de eso, pero a mí se me olvidó. Y entonces, pues, él se quedó así, nada, pues, que se decidía hacerlo. Entonces, cuando iba a jugar una Argentina y, ¿qué más? Colombia. Ah, cuando el 5-0. Cuando me lo dijeron a mí. Cuando eso iban a jugar, entonces, yo estaba ahí sentado en la cama y les pregunto que si eso, pues, hablando, pues, que si eso era verdad, pues, lo decía, que tal, tal. Quiere comprobar que es verdad. Ahora van a jugar dos equipos muy importantes y van a quedar 5-0. Antes de empezar el partido. Ganando Colombia. Antes de empezar el partido es una cosa muy evidente porque nosotros estamos allá. Bueno, faltaban por ahí 10 minutos entonces, o 15 yo, minutos para empezar el partido. Tranquilos que va a ganar Colombia, van a quedar 5-0, todos faltamos la cargada, pues que era una cosa pues. Y sí, es una cosa. Y no ha vuelto a ver. No ha vuelto a ver la figura, no ha vuelto a aparecer. No, eso sí me lo dijeron, pues. Pues ahí yo ni vi el tipo, pues, pero a mí me dijo que. No, eso era una demostración, ¿no? Como un ejemplo que él me ponía para decirme que lo del SIDA era tan cierto como lo que me iba a decir en ese momento. Y me dijo, pero eso aquí mismo, en esa pieza. Me dijo. Y uno ve nada. Hoy, y no ve nada. Y me dijo, es tan cierto como lo que le voy a decir ya. Va a empezar dentro de poco el partido con Argentina. Y va a ganar Colombia 5-0 a la Argentina. Y yo no creo, es que Argentina es de los buenos. Sí, pero va a perder. ¿Cuál explicación tiene? ¿Es otra dimensión? ¿Qué? ¿Cuál explicación hay para que? Entonces me dijo, lo que pasa es que yo le quiero demostrar a usted que esto que le estoy diciendo, que le dije del SIDA, lo respalda esto que le estoy diciendo y ahora se va a dar cuenta. ¿Cuál es el SIDA? ¿Votó la y ahora se va a dar cuenta. Y entonces. Ya pasó el partido, a los 10 o 15 minutos empezó y jugaron y ganó 5-0 Colombia. Total, pues que según él era lógico que yo creyera en el SIDA porque me estaba mostrando. ¿Y no volvió? Y no volvió, él pasó mucho tiempo, porque él pasaba mucho tiempo. Yo simplemente me acuerdo de otra cosa. Y es que yo estaba en la casa muy tranquilo, cualquier día. Y de pronto me da un desespero y me voy para la finca.
pero ¿cómo se va a ir ya? Si es de noche. No, 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 no le hace, no le hace. Y como yo tenía varios carritos ahí, yo tenía muchos tallazos, que me gustaba mucho el tallazo viejo, porque era un carro muy bueno, y yo lo conseguía diésel, que era lo mejor. El carro diésel es muy bueno. Entonces cogí, me monté en el carro y me fui. Y llegaba ya, como por decir algo, son 3 horas y media más o menos. Depende de la hora que fuera, yo llegaba a la finca y ahí mismo me paraba. Eso tenía un potrerito así aquí al frente, una manguita. Y allá un alambrado, porque ahí empezaba ya el declive. Yo me cogía de un estacón de esos y me ponía a mirar así, cuando de pronto llegaban por detrás y me hablaban alguno de ellos. Eso es lo que más recuerdo. ¿Ya? Y... ¿Pero decían cuando y yo podía hacer el esfuerzo que quisiera para que se aparecieran ya y no se aparecían? Era cuando ellos querían, pero no porque yo los llamara ni nada, no aparecían. Eso era así. Bueno, él una vuelta de experimentos, todo lo que hacía, todo se le olvidó, empieza a sonar cosas, ya se... Y es que yo ahora no puedo hacer nada, nada, nada. Yo me bajo, es que obligar a hacer algo. Y a los 10 minutos estoy ya cansado, güey. ¿Cuánto tiene el No soy capaz. 34. Ya, mi papá, 34. Cuando él se enfermó, pues sí, como que lo atormentaron mucho. Porque en ese perro ahí están, y él lo retiraba de la cama, nosotros nos pasamos toda la noche recogiendo, porque dice, ahí están, que ven, que tal cosa. Y dicen, no. Entonces esa experiencia con eso estuvo muy horrible. Porque durante la enfermedad, sí, como que en vez de, como que lo atormentaba. Sí, pero a mí no me decía nada, pero yo no me acuerdo. No se acuerda, pero eso era ser tirada de la cama, eso la teníamos que toda la noche pasada tirando y nosotros recogiéndole, tirándole, que porque hay pelo allí, que allí está, que trajo una... ¿Y usted no veía nada? No, nosotros no veíamos nada. ¿Pero no me iban a hacer nada malo, sí? Yo no veía. Porque en la cárcel llegaban y se me sentaban al lado. ¿Usted no se acuerda que en Bellavista salíamos de la pieza donde dormíamos y habían unas bancas así en el corredor? Ahí yo llegaba y me sentaba ahí. Y de pronto, hasta que uno de ellos ahí sentado. Riendo, ¿cómo es la cárcel de Yarumito? ¿Eso qué es? ¿Una finca? ¿Eso es qué? ¿Yarumito? ¿Cómo? ¿Yarumito cómo es? ¿Yarumito? ¿Una finca? ¿Una cárcel como no? No, Yarumito... Eso es como la cárcel, ¿no? Sí, la cárcel, pero ¿eso es tipo finca o eso es también así edificio? Eso tiene parte edificada y tiene muchos corredores, tiene... ¿Eso dónde es? ¿En Vigado o Itagüí? ¿Yarumito no es la de Envigado? ¿La de Envigado? No. ¿Dónde es eso? ¿Qué amigo está detenido? Yo estuve en una cárcel de Yarumito. Yo estuve en Yarumito. Pero yo creo que eso es la de allí de Bellavista. No, no sé. Pues eso sí no sé. Yarumito, eso sí me suena a mí mucho. Allá donde estuvo ese Alfredo Sierra. ¿Te acuerdas? ¿Usted fue a visitarlo allá? Alfredo Sierra. Yarumito. El amigo que está detenido está pidiendo que traslada para esa cárcel. Ah, sí, sí, sí. Porque han dicho que es mejor allá que en Bellavista. Sí. ¿Será y la...? ¿Y en Envigado? No, la Envigado es buena. Es que la Envigado es debajo de la gobernación del... ¿Alcaldía? Sí, en el sur. Esa es fácil. Porque conseguir el permiso con el alcalde, pues que es como lo más difícil. La Yarumito no es... Conseguir el permiso con el alcalde. Es Sabaneta o yo no sé. Creo que es Sabaneta. Debe ser Sabaneta. Debe ser Sabaneta. Porque la de Envigado es...
¿Cómo se llama ella? No. ¿Pero usted estuvo en Envigado? Sí, yo estuve allá mucho tiempo. Mucho tiempo que estuve. Bueno, ya leo la historia de lo que el tío le decía, digamos. Eso es todo. Pues, y si ya estuviera tan perdido, le contábamos historias. Ah, ok, depende del bombillo y ver cuál es que se acuerda. Sí. Vaya, traiga el extintico. Oh, acabamos de almorzar, de comer. ¿Usted conocía esto? No, ¿qué es eso?